los grandes héroes de la Biblia, la intervención de Dios se manifiesta en las vidas de tres de ellos cuando se enfrentan a las fuerzas del mal. Cuando la guerra de Soco, el ejército filisteo intentaba atacar a una pequeña banda de guerrilleros israelíes. En esta contienda se puso de manifiesto la fe de un pequeño pastor al enfrentarse a un gigante. Esta es la historia de David y Goliat. Protagonizada por Ted Cassidy como Goliat, Jeff Curry como Saúl, John Denner como The Bognar, Roger Kern como David, Hugh O'Brien como Abner, David J. Travanti como Shammah. El árido desierto de Judá está situado a 50 kilómetros al este de Jerusalén. Allí, escondidos entre las grietas de las montañas que lo circundan, se encuentran el rey Saúl y una banda de israelíes. Los empinados y rocosos precipicios les proporcionan una fortaleza natural contra los filisteos, quienes poseen un ejército poderoso que se ha propuesto destruir a Israel. Estos, a su vez, han avistado ya a los israelíes esperando enfrentarse a ellos en cualquier momento. Alguien se acerca. Hacia allá, de acuerdo al plan. Vengan conmigo. Allá. Atrás de esa roca. ¡Vamos! Que han aprendido aquí ahora. ¡Corran! No, la mano de Dios nos ha protegido. Alabado sea Él. ¿Qué ha pasado, soldado? Nos engañaron. Nos condujeron a una trampa. Así pasaron 39 días. Abognar, el general en jefe de los filisteos, estaba lleno de furia y frustración. El arrogante conquistador no podía admitir su derrota ante un pequeño grupo de israelíes a quienes no podía atacar por encontrarse bien protegidos. Mi señor general, los mensajeros han fallado de nuevo. Cada vez que enviamos un comunicado, los espían y los atacan. Sí, te lo dije. Debemos forzar un asalto de frente. Obligarlos a bajar al valle. Solo de esa manera podríamos usar nuestros caballos. Exterminarlos. Va a acabarlos a todos. Pero también tengo una idea. Llamar a Goliat. Abner, el capitán general del ejército de Saúl, había sobreestimado sus recursos. Los filisteos lo superaban en hombres y armas, y las provisiones que tenían no eran suficientes. El estado de sitio tendría que terminar.
y Abner necesitaba un milagro. ¡Oye! ¡Alto ahí! ¿Quién eres tú? David es mi nombre, señor. ¿David qué? Soy hijo de Isaí, de Belén, señor. Traigo pan para mis hermanos y queso para el capitán. Este es un lugar muy peligroso para ti, muchacho. Retírate. He llegado a aborrecer este lugar. Destruye al hombre. Por dentro y por fuera. Esta espera que a todos nos angustia. Maldito sea el rey Saúl y todos sus súbditos serviles. No es a Saúl a quien debes maldecir, Jacar. El culpable es Abner, el cobarde que ataca y corre. Él me hiere con 100 heridas y no puedo encontrar la paz. Ah, Saúl no es más que un parapeto. Con gusto daría 1000 monedas de oro por la cabeza de Abner. 10,000 tal vez. Ahora que está ahí, mofándose de nuestra impotencia. Que pase el pastor. El capitán general del rey le concede el permiso de hablar. Perdone, señor general. Estoy perdido. Busco a mis hermanos. Ellos son soldados del grupo de Belén. Vete por ahí, muchacho. El guardia te dejará pasar. Salve, majestad. Que el Señor nuestro Dios te conserve 1000 años. Si has venido aquí a predicar paciencia, Abner, debo confesarte que ya la he perdido. Según tú, tenías un gran plan a seguir. Me indujiste a creer que los arqueros de Benjamín destruirían los caballos y carretas filisteos. Mientras tanto, los lanceros danitas atacarían los flancos. Los filisteos están bien armados con sus carretas y guerreros. Los lanceros pueden ser eliminados. Quizá nos facilitaría más si pudiéramos intentarlo en una batalla abierta. Eliminarlos. ¿Y cómo te figuras que vamos a poder eliminarlos? Dímelo. El campamento de los filisteos se encuentra aquí detrás del río Seco. Si los arqueros de Benjamín se esconden detrás del campamento, podrían destruir las carretas y caballos, mientras que al mismo tiempo los lanceros se abrirían camino por el río y atacarían las defensas de los flancos. Los lanceros y arqueros serán atacados mucho antes de que logren llegar a medio camino. Eso es cierto. Así es. Los comandos y los capitanes conocen el plan. Y los riesgos también. Pero quizá resulte. Si la atención de los filisteos pudiera ser distraída, de modo que descuidaran sus flancos, si pudiéramos pensar en algo, una diversión apropiada. ¿Diversión? Mejor oremos juntos, en silencio. Oremos con mucha fe. ¿Y por quién debemos orar? Por mí. Por Israel. También por ti y tus guerreros. ¿Eres vendedor, hijo?
¿Llevas melones ahí? No, señor. Traigo pan y granos para mis hermanos que luchan en esta batalla. Y queso para su capitán. ¡Soldados! Hay comida para ustedes. Querido hermano, ¿qué es lo que nos traes? Espero que no hayas dejado solo el rebaño. Ah. ¡Qué gusto! Papá me envió con algunas cosas para todos. Está preocupado porque no ha tenido noticias. ¡Salve Israel! Yo soy Goliat de Gad, que saluda a los perros arnosos siervos del despreciable rey Dios. Mírenme, yo soy el formidable hijo del glorioso Dagon, poderoso dios de tierras, montañas y océanos. ¿Quién es ese hombre? Se ve imponente. Más que un hombre, es un monstruo. Aquí estoy para mostrarles mis fuerzas, contra las que no puede ninguno de ustedes. Ya se están encomendando a su poderoso rey. O ya desde ahora tiemblan como mujeres, solo con ver al poderoso campeón filisteo Goliat. ¡Miren hacia acá, gusanos! Yo escupí una vez sobre su nación desértica. Escupí dos veces sobre su rey israelita, Saúl el mestizo. Y escupí tres veces a la cara de su dios invisible. Pero, maldice a Dios. Se ha atrevido a insultar al ejército del Dios viviente. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo dejan que los filisteos los maldigan a ustedes y a Dios? Tú no entiendes, David. El rey filisteo no necesita enviar al poderoso ejército a luchar contra la nación israelita, que solo son una banda de cobardes. Goliat es más que suficiente. Lanzaré la semilla de Israel al viento. Que no existe un hombre entre sus rangos, ni un hombre con valor para pelear. Exijo a Israel que envíe a un campeón que se me enfrente. Si me mata, les digo que los filisteos reverenciarán y servirán a su rey cerdo y poderoso Dios. Y si yo lo mato, entonces ustedes serán nuestros esclavos. ¿No es eso justo? ¿No es eso justo? El campeón de Dagon contra el campeón de su dios invisible. Ahora contéstame, oh Israel. ¿Quién es nuestro campeón? ¿Quién contestará los insultos del filisteo? Se ha burlado de nuestro rey. Ha maldecido el nombre del dios que me ha enviado. Oigan ustedes dos. ¡Vuelvan a sus puestos! ¡Y tú también! ¡Vete! David, yo soy tu Señor, tu Dios. No entristezcas, hijo mío. Has demostrado mucho valor y fe, y en tu fe encontrarás la fuerza. No debes darte por vencido. Señor, ellos no quieren escucharme. Tu fe ante los ojos de los hombres te dará la victoria en la batalla. Tú encontrarás el camino. Pero, Señor... Regresa, David, y recuerda, yo estaré contigo.
Debo ver al rey. Déjeme pasar. Tengo que decirle que debe nombrarme su campeón. El monstruo filisteo se ha burlado de nuestro Dios. ¡Debe ser castigado! ¡Debo ver al rey! ¿No entienden? ¡Déjenme entrar! Honorable general, deseo ver al rey. ¿Qué pasa aquí? Por favor, general, escúcheme. No hay nadie aquí que quiera enfrentarse al monstruo filisteo. Déjeme hacerlo. ¿Dejarte hacerlo? Hijo mío, el gigante Goliat es un poderoso guerrero. Y ha matado muchos soldados. El Señor, mi Dios, me dará valor. ¿Se ríen? No tienen por qué reír del valor de este muchacho. Ninguno de ustedes lo ha demostrado aún. ¡Cierre la boca! Puedes continuar. Por favor, general. Si el rey no me nombra su campeón, liquidaré al monstruo y lo verán los filisteos. Lo haré ante sus propios ojos. Muy buena idea. Que vean todos los filisteos. ¿Cómo lo pensaste, hijo? El Señor guía mis pensamientos. Sí, es cierto. Él lo hace. Nuestro Señor Dios obra misteriosamente sus maravillas, sus milagros. Irás. Soldados, díganle a ese monstruo nuestra respuesta, que si aceptamos su reto dentro de una hora. ¡Hagan lo que mando! ¡Vayan! Gracias. Salve, Saúl, poderoso rey de Judá. Que la gloria y el honor bendigan tu reino por mil años. ¡Contestado nuestras plegarias! ¡Hoy le ha dado a Israel un campeón! Y me ha proporcionado mi diversión. ¡Tengo algo que anunciar! ¡Escúchame, Goliat de Filistea! ¡Ofrece sacrificios a tus ídolos horribles mientras puedas! ¡Porque dentro de una hora, Israel enviará un campeón a destruirte! ¡Por maldecir al Dios viviente! ¡Un campeón! ¡Tenemos un campeón! ¿Quién es él? ¿Qué tribu envía un campeón? ¡Es el campeón del rey! ¡Un valiente! ¡Hijo de Isaí de Belén! ¡Un valiente! ¡Hijo de Isaí de Belén! ¡El campeón del rey es David de Belén! ¡Dios piadoso es David! ¡Es nuestro David, hermanos! ¡Tenemos que evitarlo! ¡Debe haber un error! Los filisteos desean tanto como nosotros comenzar la batalla, pero no son tontos para abandonar el campamento y observar la contienda. Sin embargo, lo intentaremos. Eso nos dará el tiempo que necesitamos para mover los arqueros de Benjamín hacia la línea norte. Y a los lanceros cerca para alcanzar el flanco izquierdo. Nunca tendremos otra oportunidad como esta. Después lo cercaremos. Que entre. David. Pero si no es más que un chiquillo. Tan joven. Tan débil. Tampoco aprecias tu vida, David. Si Dios es majestad de majestades, me dio la vida y ahora me da valor. No siento temor, mi honorable señor. Entonces, David de Belén, tú eres el campeón del rey. Y te vestirás con mi armadura para que todos vean que pelearás por mí. ¡Ayudantes! Vistan a David con mi armadura y coloquen mi espada en su mano. Después, paséenlo entre las tribus. Quiero que todos vean que es el campeón de Saúl.
Y tú tendrás tu diversión, señor general. Utilízala. Manda a todas las fuerzas armadas del rey para el desfile de nuestro campeón. Nos vamos ahora sin tardanza. Los arqueros deben estar en posición listos para comenzar a tirar cuando David aparezca en el campo de batalla, mientras los lanceros se preparan para avanzar. Recuerden a sus capitanes que se irán separando de dos en dos y hagan saber a cada hombre que correrán a reunirse en cuatro. Debemos ahorrar tiempo, más que nada, recuérdenlo. Señor capitán general, deseo hablarle. ¿Qué quieres? Habla. Somos hermanos de David, poderoso señor. Por favor, escúchanos. No permitas que mi hermano vaya a una muerte segura. Está dicho. Y se hará sin tardanza. Él solo es un niño. Envíame a pelear con Goliat. Yo soy un hombre. Regresen a sus comandos. Ya vamos a atacar. Tribus, regresen a sus comandos. ¿No escucharon el grito de batalla? ¿Qué batalla nos espera? Mi hermano ha sido condenado. Mi corazón está de luto. David es el campeón del rey. Y nuestro héroe. Ustedes también lucharán y si no lo hacen, los avergonzaré delante de las tribus y enviaré sus cabezas a su padre en un saco. ¡Regresen con su capitán! ¡Muévanse! Ha rehusado mi armadura. Dice que está pesada. Así no podrá enfrentársele. Esto es todo lo que necesito, general. David, hijo mío, quiero que entiendas lo que voy a decirte. Ahora pelearás y tratarás de mantenerte lo más lejos que puedas del gigante. Oblígalo a seguirte, pero no te acerques, ¿entiendes eso? Pero si Dios pone antes a Goliat en mis manos... Tiempo, David. Necesitamos tiempo. Tú danos el tiempo para mover a los arqueros y lanceros en posición. Mira, Goliat es un gigante, pero es solo un hombre. Fuerza al gigante a seguirte. Procura mantenerte lejos de su alcance. Es importante que no te acerques a él hasta que escuche sonar el primer llamado del cuerno de batalla. Luego, ¿le tiraré en nombre de Dios Todopoderoso? Entonces ya podrás hacerlo, David. La guardia del campeón ya espera. Ve con Dios, David. ¡Quiero agua! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Cucaracha inmunda! Ahora ya saben, ¿eh? ¿No es Goliat el más fuerte de todos? ¡Sí! ¿Y el más valiente? ¡Sí! ¡Vengan! ¡Salve David! ¡El Señor acompañe, defensor de Israel! ¡Vuelve, David! ¡Salve! Lo que Abner había planeado cuidadosamente lo pondría en práctica. Mientras los arqueros de Benjamín avanzaban para llegar a la cima por detrás del campamento filisteo, los lanceros avanzarían hacia abajo usando las grietas rocosas como defensa natural.
¡Rápido! Señor general, tu servidor ya está listo. Destruye esa garrapata que ha bajado del monte. Ya deja de hablar y prepárate a pelear. Que Dios ha enviado a un campeón para defender a su pueblo de Israel. Triunfar tratando de engañar a los filisteos. Sabía que utilizaría hasta el último hombre en la batalla, pero apartó una reserva, los que serían también espectadores de la hazaña de David. Eso haría que los filisteos no desconfiaran. ¿Qué es esto? Un débil chiquillo que piensa poder vencerlo. ¿Dónde está el campeón de Israel? ¿No me dirás que eres tú? Saúl, rey de Judá, me envía en el nombre del Señor Dios. ¿Tú, el siervo del rey Saúl? ¿Cree ese rey mestizo que su pequeño siervo me puede herir con una piedra? Te daré una muerte lenta y dolorosa. ¿Tú estás retando al guerrero más poderoso? ¿Tienes una lanza? ¿Una jabalina? ¿O una espada y un escudo para protegerte? No te servirán de nada, porque ahora Dios te ha entregado a mí para destruirte. ¡No! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Él no tiene armas. ¡Con la jabalina! ¡Hiérenlo con la jabalina! Sacrificarte.
¿No tienes amigos en Israel? ¿Sientes agotado? No, David, no te acerques mucho. Necesitamos un poco más de tiempo. ¿Te tiemblan las piernas? ¿Ya te sientes débil? ¿No eres tan poderoso como dices? ¡La espada! ¡Corto estúpido! Nadie ha logrado vencerme nunca. Ahora, prepárate a morir, gusano. Goliat es invencible. Ahora, suena el cuerno. Encomiéndate en nombre del Señor, pues yo soy su instrumento. Y hoy se te llamará a juicio por maldecir su santo nombre.
tu hora ha llegado. ¿En qué estás pensando ahora, General Abner? ¿Estás satisfecho de que tus planes resultaron? Me siento indigno. Pequeño, Su Majestad. No creo merecer la bendición. Hoy he renacido de nuevo a la fe. Sí, has recobrado de nuevo la fe. Y a mí se me ha dado la victoria que pedí. Pero estoy seguro que a David se le ha dado la inmortalidad. Y así sucedió, que un joven con fe, con la intervención de Dios, salió victorioso contra el poderoso ejército filisteo. David luchó contra las fuerzas del mal y triunfó.